Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo les va con el adelanto de la plataforma? ¿Estamos bien? ¿Hay alguien que todavía, pues yo no puedo ver esos resultados, ¿verdad? Solo los ven en administración, entonces no sé si ya estamos al día, pues ha pasado el fin de semana. Sí, pueden levantar su mano nomás para yo saber si ya estamos bien, ¿verdad? Que la sección 1 esté completamente terminada. O si tienen alguna duda. Bien. Ajá, estoy viendo las señales que estamos bien. Ajá, con los demás, no sé si. Si han tenido algún inconveniente. Bueno, el mensaje, el último que estaba viendo, no sé si la compañera se pudo poner al día, porque al parecer, Ceci dice, estaba teniendo problemas con la plataforma y con los que todavía no han levantado su mano, no sé si todavía han tenido algún inconveniente o por asuntos de tiempo. Recuerden que, bueno, el sábado les iban a revisar, ¿verdad? Luego ya no nos enviaron el reporte. Así que este sondeo solo ha sido para mí, ¿verdad? Animarles que ahí tenemos a la persona a la que ustedes pueden escribirle directamente. La persona que va a estar pendiente de su avance académico. Así que recordarles eso, ¿verdad? Para estar pendientes y avanzando al ritmo. Si gustan, pueden ya bajar su mano, ¿verdad? Solo quería pues verificar si cómo íbamos con ese avance. Muchas gracias. En el chat no me había fijado en... Ajá, ok, reacciones, ajá, sí. Muy bien. Recordarle, ¿verdad? Si tienen algún inconveniente, ahí tenemos a la persona a contacto que les puede ayudar. Y entre todos también les podemos ayudar, ¿verdad? Aquí los que ya pudieron avanzar en la plataforma. Muy bien. No sé si es que hemos dejado la mano levantada o porque Juan Carlos quiere participar, o no sé si es porque quedó la mano levantada. Muy bien. Muchas gracias. Bien, iniciamos entonces una nueva semana, un día lunes, que yo me imagino ahora en mi caso personal fue un día lunes así como supremamente delicioso, así de repesado, ¿verdad? Entendería que ustedes igual, ¿verdad? Los días lunes son bien así como marca así de estar con buenas energías, ¿verdad? Porque uno no sabe con qué se va a encontrar al inicio de la semana, así que pues espero, si están acá es porque han logrado sobrevivir en un día lunes. Así que mucho gusto nuevamente y bienvenidos, ¿verdad? A este esfuerzo extra que ustedes están haciendo, precisamente invirtiendo en sus conocimientos. Vamos a continuar entonces en la semana 2, sección 2. Iniciamos con este tema de las referencias relativas y absolutas. Hablar de referencias, hemos hablado en ocasiones anteriores que pues cada celda tiene su propio nombre. Nosotros llamamos A1, B3, C40, J80, Z1200, nombres de celdas. Entonces, esas son
referencias. Y su nombre natural o su nombre al que se le menciona eso, del nombre de las celdas, es una referencia relativa. Cuando hablamos de nombres de celdas, en general, son referencias relativas. Y se presentan en este momento las referencias absolutas que tienen una particularidad. Vienen a cambiarnos un poquito la presentación de las referencias relativas. Entonces, de forma predeterminada, referencia de celda es una referencia relativa. Lo que significa que la referencia es relativa a la ubicación de la celda. Si, por ejemplo, hace referencia a la celda A2 de la celda C2, es decir, nosotros tenemos como celda activa la celda C2. Esta C2 está haciendo referencia a la celda A2. Entonces, lo que está haciendo referencia es a dos columnas a la izquierda, C menos A, en la misma fila 2. Lo que indica es que si en A2 hubiera una fórmula y estamos situados en C2, entonces al copiar esa fórmula, esa celda relativa hace referencia a esa fórmula y a medida que se cambie, perdón, solo voy a mover esto. A medida que se cambie, esa referencia va a ir cambiando. Es decir, que si nosotros arrastramos, quiero esto, si nosotros arrastramos desde acá hacia abajo, lo que se va a mover es el número, porque estamos desplazándonos hacia abajo. Si nosotros nos desplazamos hacia la derecha, estando situados aquí, haciendo una referencia a esta celda, pues lo que va a ir cambiando va a ser la columna. Entonces, si nos desplazamos hacia abajo, naturalmente Excel va a ir cambiando 2, 3, 4, 5, 6. Si nos desplazamos a la derecha, va a ir cambiando A, B, C, D. Y ese es como el comportamiento natural de su referencia relativa. Y está la fórmula como ejemplo, si tenemos igual a B4 por C4. Partiendo de la celda de 4 a la de 5, es lo que les decía. Si nos desplazamos de arriba de la de 4 a la de 5 hacia abajo, lo que va a ir cambiando entonces va a ser el número. Originalmente teníamos el 4. Pero como nos vamos desplazando hacia abajo, eso se va a ir cambiando a 5, 6, 7, 8. Se ajusta a la derecha a una columna y se convierte en esto. Y aquí viene lo de la referencia absoluta, que si deseamos mantener la referencia de la celda original, es decir, que si nos desplazamos de 4 hacia abajo, pero nosotros no queremos eso, no queremos que cambie a 5, 6, 7, 8, sino que queremos que se mantenga el 4. Dice que el signo de dólar nos ayuda a fijar ese número para que ya no se mueva. Entonces, de tal manera que si nosotros hacemos esto que tenemos acá, que en lugar de que solo diga B4 por C4, ahora diga dólar B, dólar 4 por dólar C, dólar 4, por más que nos desplacemos hacia abajo o hacia la derecha, estos números y las letras no van a cambiar. Este 4 no va a cambiar ni a 5, ni a 6, ni a 7 cuando nos desplacemos hacia abajo. Y esas letras no van a cambiar cuando nos desplacemos hacia la derecha. El B y el C se va a mantener. Por más que nos desplacemos, no va a ser B, C, D, E, F, sino que se va a mantener la fórmula exactamente igual. Por supuesto que eso lo entendemos mejor cuando estamos en la práctica. Aquí tenemos un ejemplo de referencia relativa. Hay una tabla de productos, cantidades y me imagino que totales acá. Se puede observar que se está situado, por ejemplo, en la celda D5.
En la celda de 5 hay una multiplicación de la celda B5 por C5. Entonces, a medida nos desplacemos, esto es una referencia relativa, una referencia predeterminada. Con menos frecuencia es posible que desee mezclar referencias de celda absolutas y relativas antes de la columna o el valor de la fila con un signo de dólar, lo que corrige la columna o fila, por ejemplo. Entonces, cuando el... Esto ya es una referencia mixta, puesto que esta es relativa porque simplemente está haciendo referencia a nombres de celda predeterminados. Esta es una absoluta completa porque se está fijando los valores de columnas y de filas. Pero esta es una celda mixta o una referencia mixta porque aquí solo se está fijando el valor de la columna B y se está dejando cambiante la fila. Y en este caso se está fijando el valor de la fila, pero se está dejando cambiante el valor de la columna, una referencia mixta. Este es el procedimiento entonces para cambiar el tipo de celda, de referencia de celda. Lo número uno siempre va a ser que tenemos que estar situados en la celda que deseamos cambiar. En la barra de fórmulas, debemos seleccionar la referencia a qué celda nos vamos a referir. La tecla de función F4, cuando le estamos presionando constantemente, esta lo que hace es cambiar los tipos de referencia. Y eso recuerdo que lo vimos en los métodos abreviados de teclado. Cuando nosotros estamos, si por ejemplo, lo vamos a ver en la práctica mejor, es más fácil. Si yo estoy cambiando entonces F4 constantemente, me va dando los distintos tipos de referencia a las que podemos cambiar. En esta celda tenemos cuáles son los cambios a los que se va refiriendo a medida nosotros vamos presionando la tecla F4. No necesariamente lo vamos a hacer con la tecla F4. Lo que pasa es que eso es como el método abreviado y el más fácil. Pero nosotros también simplemente podemos escribir el signo de dólar. Nosotros también lo podemos escribir, ¿verdad? No necesariamente hacerlo con F4. Se nota acá entonces que estamos situados en A1. ¿Qué pasaría si la referencia, o más bien aquí en C3, qué pasaría si se hace referencia cuando la celda, la referencia es completamente absoluta, tanto en columna como en fila? Entonces la referencia va a ser absoluta porque esto es inamovible. Es una referencia absoluta completa. ¿Qué pasaría si la columna se deja relativa y la fila absoluta? Entonces aquí viene el cambio. Cuando hacemos el desplazamiento hacia la derecha, la letra va a cambiar a C. Pero la 1 no va a cambiar porque se ha fijado con el signo de dólar. ¿Qué pasaría entonces si hacemos un desplazamiento hacia abajo, fijando la letra A o la columna A? El desplazamiento no cambia. Es decir, si yo quiero desplazarme de A hasta C, no me dice que se llama C3, sino que mantiene la referencia de la columna, pero sí cambia la fila, porque esa no se ha dejado fija. Y este, pues, es el comportamiento predeterminado. Si de A1 me desplazo hacia la C3, pues exactamente ahí está el desplazamiento en C3. Y eso vamos a entenderlo mejor haciendo la respectiva práctica. Les muestro entonces el archivo para practicar. Tenemos entonces el ejemplo de las referencias relativas.
7 empleados, cantidades en mes 1 y mes 2, y nos dice que calculemos la media de esos números, es decir, el promedio. Para eso, pues aquí en esta función de sumatoria están las otras funciones básicas y elegimos promedio. Automáticamente Excel detecta que queremos promediar la celda C5 y D5. Precisamente es lo que queremos hacer con los 7 empleados. Presiono Enter y ahí me está dando la media. Como es lo mismo lo que necesito con todos los empleados, simplemente veo, me ubico en la celda E5. Y veo la barra de fórmulas que dice promedio C5D5. De la esquinita de la celda hay un cuadrito súper pequeño que al situar el puntero sobre la esquina de esa celda y arrastrando, nos va a copiar la misma fórmula porque es el mismo cálculo el que se necesita. Y ahí está el promedio de los empleados de los 2 meses. Voy a ubicarme en la celda E6 y veo la barra de fórmulas que automáticamente se ha cambiado. Si yo me sigo desplazando hacia abajo, veo que Excel toma referencias relativas. El número es el que va cambiando la fila. Me sigo desplazando y ahora dice C8 de 8, C9 de 9 y el número lo va cambiando. Esa es una referencia básica, relativa, predeterminada. En la referencia absoluta en fila. ¿Por qué absoluta en fila? Porque queremos que el precio final muestre un 25% más del precio. Entonces, como vamos a hacer un desplazamiento hacia abajo, ya nos dimos cuenta que si yo hago lo mismo aquí con esta referencia, aquí se va a ir bajando G5, esta celda se va a ir bajando a G6, G7, G8, cosa que no es funcional, aquí no nos sirve. Aquí necesitamos fijar la fila, porque vamos a hacer un desplazamiento hacia abajo, pero no queremos que se mueva la fila 5. Entonces, al hacer la multiplicación, esto me indica también que voy a iniciar una fórmula o igual. Es lo mismo. Indica que vamos a iniciar una fórmula. Hago clic en el precio multiplicado por la ganancia, que es el 125%. Presionó Enter. Para el primero ha funcionado. Para el segundo ya no ha funcionado porque me está multiplicando por cero. Entonces no va a funcionar. ¿Qué tengo que hacer yo desde la primera fórmula, sabiendo que voy a hacer un desplazamiento? Aquí me quedo, vaya, el J5 no lo vamos a cambiar, porque el J5 necesitamos que sea J6, J7, J8. No lo cambiamos, pero el G5 sí. Aquí me ubico en G5, presiono F4. Podría servirme la referencia absoluta completa, porque si se fijan, perdón, es que le puse una evaluación de resultado y pero lo voy a hacer otra vez. Hago la multiplicación. Ahí en G5 entonces presiono F4 y pueda que me sirva. Está bien, porque yo lo que necesito es congelar el 125. Me puede servir, pero fijemos nada más la fila. F4 nuevamente en el mismo lugar. Y ahora sí, me está fijando la fila. Entonces, cuando ya hacemos esto, es que le puse un malla, decía yo, porque medio diferente, es una multiplicación. Entonces, cuando hago esto,
Puedo observar que en el siguiente se ha cambiado el JCI, que es lo que se necesita, y siempre ha dejado la multiplicación con el mismo valor. Entonces ya estoy segura que funciona, entonces solo hago el desplazamiento. Y me ubico, por ejemplo, en K7, veo la barra de fórmulas y veo que G5 no se ha movido. Sí se va moviendo J8, pero el G5 no se mueve, que es exactamente lo que se necesitaba. Aquí en la referencia absoluta en columna, si ya se dieron cuenta, necesitamos desplazarnos hacia la derecha. Es decir, que van a ir cambiando las columnas. Nos vamos a mantener en la misma fila. Lo que se necesita entonces es fijar la columna para que la columna M, a pesar de que haga el desplazamiento hacia la derecha, la columna M no cambie. La fila no importa porque voy a trabajar en la fila 5. Entonces, aquí sería este valor multiplicado por este valor. Pero hay que fijar la M, porque si yo no la fijo, me pasa lo mismo. Si yo hago el desplazamiento, entonces vea que ahora dice que está sí multiplicando el Q5, que es lo que se necesita, pero no por la N. Aquí en la N no hay valor. Entonces, hay que fijar la M. Hago lo mismo, se queda en M5, F4, y repito, podría funcionar así, referencia absoluta completa, pero dejémoslo solo en columna. Así tampoco sirve, ¿verdad? Porque la M es la que hay que fijar para que esto no se mueva. Entonces, fijo la M y ahí está. Cuando ya tengo fijo el valor de la columna M en esa fila, ya perfectamente podemos hacer el desplazamiento y revisar. Me quedo en la columna Q y veo Q5 sí cambia, pero M5 no cambia. R, S, pero la M sigue siendo T. Y esa es la forma entonces como vamos a trabajar las referencias absolutas, mixtas y relativas. Tenemos otro ejemplo aquí de referencias. Hay una planilla con un sueldo, con algunos porcentajes. ¿Qué haríamos si necesitamos? A ver, aquí quizás lo vamos a hacer quizás de dos maneras. Podríamos hacerlo de una sola manera, que eso es lo ideal, hacer una sola fórmula y hacer el desplazamiento para todos los demás. Pero para utilizar, por ejemplo, estos valores que están acá, el sueldo va a estar multiplicado por el IS. Allí necesito hacer una referencia absoluta completa, porque cuando yo me desplace hacia abajo, esto no, la fila 4 no tiene que cambiar. Bueno, de hecho, solo tendríamos que desplazarnos hacia abajo, ¿verdad? Porque las otras representan otros porcentajes. Entonces, pero es más conveniente dejar aquí la referencia absoluta completa para que la celda J4 no se mueva. Aquí hacemos lo mismo, este sueldo multiplicado por el 10%, voy a dejar la referencia absoluta completa de J5. Y aquí lo mismo, el sueldo multiplicado por este valor de AFP absoluta completa. Entonces, marco las tres celdas que ya tienen la fórmula y simplemente hago un desplazamiento hacia abajo y reviso, ¿verdad? Vamos a ver este empleado. Aquí tiene que estar fija la J4. Y vean que no se mueve. Ahí va. La J4, ahí está fija. Aquí la J5 fija.
la otra cambiando, porque así tiene que ser. La del 625, fija. Hicimos tres fórmulas. Esta fórmula ya está hecha, que son las restas, y aquí las sumas, y pues esto ya está hecho. Esa es una manera de hacerlo. Voy a duplicar esta, para no cambiarla, la voy a duplicar. Crear una copia de las referencias y que se me quede allí mismo, aquí. A ver, la referencia 2 la voy a dejar así tal cual está. La voy a mover de aquí. Voy a dejar esta forma así y esta voy a borrar de la hoja de referencia. Voy a borrarlo para hacer una sola fórmula, ya que los mismos valores están aquí arriba. Ah, pero eso no lo tenía que borrar. Como los mismos valores están aquí arriba, entonces podríamos decir, cuando nos desplacemos, como es una multiplicación, ¿verdad? Por el de aquí arriba. Seguro, renta AFP. C5 lo vamos a desplazar hacia la derecha. Por lo tanto, la letra C hay que fijarla. Solo la letra C, porque si yo lo dejo así, estoy fijando también la fila y no queremos eso, ¿verdad? Que se fije la fila. Entonces voy a ir a la otra referencia. Bueno, tampoco queremos eso. Recuerde que con F4 nos va mostrando diversas opciones. Aquí tenemos el valor del resultado de esa referencia. F4 nuevamente. Así sí lo necesitamos. Porque cuando hagamos el desplazamiento por columnas, el valor de la columna C no se va a mover, pero sí el de la fila, porque los sueldos sí se tienen que ir moviendo. De la referencia de arriba, necesitamos fijar. La columna D, en este caso, sí queremos que se mueva, porque aquí en la columna E hay otro valor y en esta hay otro valor. Entonces, esa sí la tenemos que dejar variable. Pero la fila, como nos vamos a desplazar hacia abajo, necesitamos dejarla fija. Entonces, así ya sabemos que no nos va a funcionar. Absoluta completa, no. Veamos la siguiente. Esa es la que sí necesitamos. Fijar la fila y dejar la letra variable. Una sola fórmula. Hacia abajo, hacia la derecha. Y solo verificamos. Veamos el segundo. Sí lo hizo, ¿verdad? El sueldo con su respectivo valor de seguro. Este. Sí lo hizo el sueldo con su respectivo valor de AFP. Revisamos. Sí lo hizo sueldo con su respectivo valor de renta. Entonces, así lo hemos hecho con una sola fórmula. La siguiente serían las tablas de multiplicar, que es lo mismo. Y si es lo mismo, ¿cómo lo hago en una sola fórmula? ¿Alguien que me quiere decir? Es el mismo caso anterior. Dejaríamos. O vaya, ¿cómo tendría que ser la referencia para que en cualquier lugar, ¿verdad? Se diga 6 por 9 y encontrar aquí el valor. 10. Sí. Se dejaría variable lo que es la columna y fija lo que es la fila. Ok. Igual, ¿verdad? Variable la columna. Aquí sería igual a quién. ¿Cuál columna? La de arriba, ¿verdad? Sería la B1. Y fija la fila. Me Sí, dijo, ¿verdad?
Gabriela, no le entendí porque se le cortó mucho el audio. No sé si los demás entendieron. Hola. Sí, aquí tengo que multiplicar. Sí, Gaby, lo que pasa es que, perdón, Gabriela, se le cortó mucho, entonces ya no le entendí. Ajá. Sería variable lo que es la columna, el B, C, D, y dejar fija lo que es el, en este caso, A2. O sea, sería la fila. Voy a desplazar para acá. Allí que tengo que dejar fijo. El símbolo de dólar no va antes de la letra. En este caso sí, ¿verdad? En ese caso iría antes. En este caso. Y dejaríamos variable el 2, ¿verdad? Correcto. Entonces ya nos podemos desplazar, ¿verdad? Tanto hacia la derecha. Ajá, funcionó. Uy. Y nos desplazamos hacia abajo con tranquilidad y normalidad, ¿verdad? Y sabemos que ya esas tablas están bien. Porque si yo digo y reviso, ah, ok, aquí está 6 por 6, ajá, justamente. Ahí está justamente la intersección, ¿verdad? Y reviso cualquier otro valor. Ajá, muy bien, ahí está justamente la intersección. Y sigo revisando justamente lo que se necesitaba con una sola forma. Muy bien, este es el mismo efecto cuando ustedes, por ejemplo, tienen que hacer tablas de proyecciones, ¿verdad? Voy a agregar aquí una hoja. Lo mismo. Cuando ustedes tienen que hacer tablas de proyecciones, ¿verdad? Cuando ustedes tienen que sacar porcentajes, por ejemplo, hagamos en la hoja 2, ¿verdad? Proyecciones, porcentajes, ¿verdad? Es lo mismo. Si es proyecciones, digamos aquí ustedes tienen las ventas del año pasado, 2022. Y ustedes ya van a ir haciendo proyecciones, por ejemplo, para las ventas mensuales, por ejemplo. Y digamos, aquí tienen ustedes se dijo cómo voy a ir a buscar nuestro signo en los más formales. Ah, bueno, ya tengo el símbolo. Ajá, ahí está. Pero este lo voy a hacer más abajo porque la intención es poner aquí un porcentaje. Digamos que el porcentaje se va a ir moviendo, le voy a poner aquí números aleatorios, un número aleatorio entre, qué sé yo, le voy a poner 1.2, que sea un porcentaje, ¿verdad? Hasta un 5%, por ejemplo. Que se mueva así, estos números solo me los llevo para acá. Y le voy a poner un decimal para que se mire un poquito la. Ah, pero es que mejor utilizo el aleatorio porque es que se solo me da números enteros. Entonces le digo, ok, que se mueva hasta el 5. Entonces, esto solo lo copio para que estos valores no estén cambiando porque como eso es lo que hace la función aleatorio, ¿verdad? Aleatorio lo que hace es que me va cambiando números. Aquí dice 0%. Si yo no quiero que ahí sea 0% porque algo tiene que crecer, ¿verdad? Voy a presionar F9
para que los números cambien por el momento, ¿verdad? Porque estamos hablando solo de ejemplos. Digamos que queden así. Que queden así. Cuando yo ya he decidido que queden, aquí es puramente ejemplo, ¿verdad? Lo copio y le doy una opción de pegado de valores para que ya no se muevan. Y esos serían mis valores fijos. Aquí también podríamos tener. Aquí igual voy a aplicar una función aleatorio para decir. Aquí se voy a publicar un aleatorio punto entre, digamos, que se mueva entre 10.000 y 50.000. Entonces aquí vamos a hacer que se mueva. Esto podría estar representando meses también, ¿verdad? Los meses del 2022, ¿verdad? Puede ser. Voy a quedarme con esas cantidades y el comportamiento es lo mismo, solo que esto va a ser. Le voy a poner. Aquí lo podemos hacer como de varias formas, ya sea que yo le ponga el porcentaje acá o que en la fórmula yo lo vaya multiplicando, ¿verdad? Es decir, si esto es el 100% que del año pasado, ¿verdad? Entonces multiplicado por el de arriba, pero ahí depende, si solo queremos el porcentaje, solo lo tendríamos que multiplicar por el de arriba y ya, ¿verdad? Ya tenemos, pero es que esto hay que quitarle la función para que no se me cambie y no me pase lo que me acaba de pasar. Selecciono control C, clic derecho sobre la misma selección y solo pego valores. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que como todo esto va a ser dinero, le vamos a España. Aquí porque no le dije porcentaje, simplemente me hizo la multiplicación del de arriba, ¿verdad? Yo aquí, por ejemplo, le puedo poner que sea porcentaje, ¿verdad? Y ese es el 2.5% de esta cantidad, pero también podríamos querer reflejar en este caso sería el 2.5 más sobre esto. Entonces la fórmula, aquí se la tendríamos que dejar como más eso, ¿verdad? Y, perdón, cierro el paréntesis ahí. Y ahí pues ya me. Ajá, es que lo que pasa, le voy a dejar el porcentaje aquí. Y ahí ya me está dando el porcentaje, el 2.5% más del mes anterior. Un momentito, solo, perdónenme, por favor, solo un menos de un minuto. Okay. Sí, Cecilia, ¿verdad? Creo que enmarcó esto. No sé si tenemos algo que corregir. ¿Está bien así? ¿Verdad? Ese es el. Si yo le saco así manualmente el 2.5% más por el 2.5 sería 102.5.
O no, no es así, ¿verdad que así es el porcentaje? 2.5% más sobre esto. Esto ya es matemática, pero sí, así es, ¿verdad? Lo dejaríamos así, ¿cierto? Ahora, es el mismo efecto. Queremos que sobre esta venta del año pasado, por favor, si tenemos algo, si tienen algo que decir, por favor, me dicen, ¿verdad? Yo creo que es así. Como no queremos igual que se mueva esto a medida nos No, no, desplazamos no, por... uy, perdón, Sí. no era así la multiplicación, pero sí la intención de cómo se hace, sí se entendió. No es así como tengo la fórmula. Ajá, porque me da 12.807. ¿Y cuánto es el 2.5% más? Tendría que multiplicar la cantidad entera por el 1. 0,25 porque es 2,5. 1.025. Dos cero, ¿así? ¿Sí? Ajá, Sí, ese cabal. entonces aquí sí está mala esa, ¿verdad? Entonces, pero para que no nos vaya cambiando, o sea, no lo puedo dejar constante, ¿verdad? Ese es el punto. No lo puedo dejar constante porque, es que, a ver. Ajá, cabal, eso le hace falta. No, Ay, pero mire, no, 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 todo, yo lo mismo siempre. no da lo mismo. Si no, lo vamos a tener que hacer de una manera bien larga, que sería esto, más esto mismo, pero poniéndole paréntesis ahí, y ahora sí, ¿verdad? Multiplicando solamente por la celda de arriba, ¿verdad? La celda de arriba sería... Así sí tendría que ser. Oh, no. A ver. Voy a hacer otra prueba. Voy a ponerle a esto. O sea, no nos puede estar afectando tanto esos números que quedan ahí, ¿verdad? Ahora sí, estando así, le voy a poner porcentaje, pero lo voy a poner así. Multiplicado, es que la verdad que matemáticamente me parece que así tiene que ser. Por así, vea. Entonces creo que lo que vamos a hacer es ponerle a este porcentaje. Pero... ir como lo fuimos generando aleatorio, ¿verdad? O Entonces sea yo... que el formato no lo estaba leyendo como porcentaje y por eso no lo estaba multiplicando. Correcto, entonces aquí sí lo voy a poner como porcentaje, voy a ir poniendo, exacto, eso es lo Porque que... usted nos enseñó de los formatos. Correcto, justamente eso es lo que está pasando. Aquí también teníamos 3.9, qué raro, no me acuerdo, pero vamos a ponerle 3, 1.2, 0.4%. Y ahorita lo que estoy haciendo es escribiendo 1.5%, 0.8%, eso es lo que estoy haciendo, 4.4% lo estoy escribiendo, como para después aplicar, Plantearlo. correcto. Después aplicar el estilo porcentual. Entonces, ahora sí, ya que se lo puse yo manualmente, ahora sí necesito que sean multiplicados por 100, aplicar el estilo porcentual, ¿verdad? Solo que con más decimales. Por ejemplo, ahí está bien. Aquí.
Entonces, sabiendo que ya está, es así, ¿verdad? ¿Cómo es que tiene que funcionar? Entonces, pasa lo mismo. Si me repiten, por favor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque hay que hacer exactamente lo mismo. Proyectándonos y basándonos en las ventas del año pasado para que nos calcule la proyección de los siguientes meses. El A6, ¿cómo nos tendría que quedar? Así, ¿verdad? ¿Y el B5 cómo nos tendría que quedar? ¿Así? Porque le estamos diciendo, ok, esto que no lo mueva porque en base a esto le vamos a ir haciendo los incrementos de los porcentajes, ¿verdad? Y la fila 5 que no la va a mover. Entonces ahí solo verificamos y justamente, ¿verdad? Queremos que este número lo vaya multiplicando por el de arriba. Entonces hacemos lo mismo hacia la derecha. Y aquí solo es cuestión de ancho de columna. Yo me vengo acá donde dice formato y autoajustar ancho de columna. Entonces, por ejemplo, tomo esta muestra y justamente, ¿verdad? La cantidad del año pasado. Ahora va a ser diferente si ustedes quieren que en base al mes anterior vaya cambiando. Eso ya sería otra cosa, ¿verdad? Pero simplemente habría que mover nada más, dejar fija la, dejar variable la columna de este lado en el caso que se necesite. Y aquí pues ven ustedes que lo mismo, ¿verdad? Aquí está acá la referencia que necesitamos que haga la multiplicación. Más el entonces así es como podrían construir sus proyecciones. Y les decía, diferente es, por ejemplo, cuando voy a copiar solo hasta aquí, digamos. Voy a copiar esto mismo aquí abajo. Si lo que queremos es que vaya incrementando, pero en base al mes anterior, ¿verdad? Aquí sería esta cantidad multiplicada por más el porcentaje de arriba, ¿verdad? Que como no lo logro agarrar, hago esto. Pero ahora sería que, ahora sí, necesitamos que vaya cambiando. Debería quedarse así la referencia, ¿verdad? Aquí sí tenemos que fijar la fila. Y ahí justamente está el resultado. Entonces, que nos vaya tomando el monto, por ejemplo, febrero, que lo calcule en base al mes anterior, ¿verdad? Entonces, veamos si justamente cumple lo que se quieren. Y sí, ¿verdad? Justamente queremos eso, que el mes siguiente se base en el mes anterior. Entonces, ahí pues ya se queda como. Entonces, justamente junio se basa en el mes anterior para hacer el respectivo incremento. Y si hacemos esto, ahí va también, ¿verdad? Entonces, como decíamos, que el objetivo es hacer una sola fórmula, ¿verdad? Digamos, comparo y veo, justamente toma el mes anterior con el porcentaje correspondiente. Verifico y pues ha funcionado. Ahora aquí pasaría así. Queremos saber cómo el. Queremos saber cómo la suma, digamos, de estas cantidades. Selecciono todo. Aquí hay un atajo, lo podemos hacer mediante Alt Shift igual o simplemente sacar una suma así, ¿verdad? Recuerde esto. Es porque no cabe el contenido en la columna, entonces solo vengo acá a formato, autoajustar ancho de columna. Aquí tenemos las sumas, ¿verdad? Las sumas del año 2022 y aquí las sumas mensuales. De pronto queremos saber el porcentaje, ¿verdad? El porcentaje, por ejemplo, si quisiera sacar un porcentaje de esto respecto
al total de la venta del año anterior. Entonces aquí hacemos una división, ¿verdad? Recuerde que para los porcentajes son divisiones entre este. Esto no es dinero, esto es porcentaje. Solo que aquí, si lo quisiéramos solamente como el porcentaje que crece, digamos, en base a la venta anual, suponiendo que esto es anual, aquí tendríamos que dividir entre 100, ¿verdad? Para que nos dé el porcentaje 277, 12. Aquí no vamos a ver tanto la diferencia. Tendría que hacerlo. Pero sí. Está dando como. Pero matemáticamente lo hacemos. Como con una regla de tres, ¿verdad? Si sí es aceptable esto. Porque estoy diciendo la cantidad de B27 entre esto y entre 100, como a ver qué comportamiento tiene hacia acá. No vamos a tener tanto. A ver, voy a hacer otra prueba. Vamos a hacer esto entre esto. Ay, acá, ¿de qué? Hacerlo con esto, porque me estoy basando en el año anterior, ¿verdad? Entonces, si quiero ese comportamiento queriendo sacar porcentajes de estos meses basados en una suma de la venta anterior, entonces aquí lo más seguro es que tendría que hacer una referencia absoluta completa, porque quiero que todas las sumas de los meses. Solo que como aquí estamos trabajando con valores aleatorios, por eso es que hay cifras que nos han cambiado, pero y sobre todo que en este cuadro estamos haciendo la referencia al mes anterior. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si queremos hacer la referencia con este, por ejemplo? Que aquí fue basado en el mes anterior y aquí fue basado en un valor fijo, que sería este, ¿vale? Entonces, sería para sacar porcentaje, siempre es así, dividido entre un total, ¿verdad? Solo que esto es porcentaje. Y le voy a hacer una división siempre entre 100. Le voy a dejar un decimal y esto lo voy a fijar, la A13. Y aquí podemos, a ver si. Sí quedó. Pero nos dice 1%. Creo que no vamos a tener mayor variedad porque las cantidades andan casi por el mismo. Ajá, andan por lo mismo, pero es por la particularidad. Pero si decimos, si esto fuera un mes de enero y decimos, ok, vamos a sacar aquí el porcentaje. Y queremos Yo creo sacar que tiene que cerrar entre paréntesis la primera parte de la fórmula. porque lo primero que está haciendo es la división, ¿verdad? Ajá, lo Es primero, que pero son de y lo que se B20, divide. de B27 a A27, todo es en paréntesis entre 100. Para que nos dé el porcentaje, ¿verdad? Entonces, Ahí. aunque las dos son divisiones, definitivamente hay que decirle qué es lo que queremos que haga primero, ¿verdad? Entonces, como no hay mucha diferencia porque Cerca. son divisiones, entonces pareciera como si no se necesitara, pero quería agarrar algo como para ir viendo lo variante, porque quiero mostrarle el porcentaje, digamos, quiero saber esta cantidad, cuánto es de porcentaje respecto a su total.
¿Verdad? Entonces, sería, voy a cambiarle a esto, ajá, voy a dejarle un decimal para que lo veamos como mejor, ¿verdad? Estoy sacando una ponderación de esta cantidad respecto a su total. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es fijar la B27, ¿verdad? Fijar la B27 y ya ahora sí, como para visualizarlo un poco mejor, ¿verdad? ¿Cuánto representa esta cantidad respecto al total, verdad? Y eso es justamente también lo que quería era la intención, ¿verdad? En algún momento casi siempre necesitamos hacer este tipo de cálculos, entonces tener como claro cuáles van a ser nuestras celdas relativas y cuáles van a ser nuestras celdas absolutas. De esta manera, entonces, he concluido el tema de las referencias, que se vuelve sumamente básico en los temas posteriores. Así que si ustedes no tienen algún otro tipo de participación, podemos quedarnos. Yo. Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Será que este archivo nos lo puede compartir así tal cual como para manipularlo y ver y verificar las fórmulas y todo eso? Por supuesto que sí, yo se los comparto. Claro que Gracias. sí. La vez pasada, por cierto, me equivoqué, no era en ese grupo, pero sí, yo se los comparto. Con gusto. Bien, vamos a llegar hasta acá. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Los veo mañana. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.